Hola, buen día. Sean bienvenidos nuevamente a esta iniciativa impulsada por el Consejo Regional llamada Talleres Online para la Región de O'Higgins. Mi nombre es Felipe Torrealba y los invito a participar de esta clase de fútbol formativo para la comuna de Santa Cruz. Como es de costumbre, la clase se dividirá en tres partes. La primera parte es el calentamiento. Después vendrá la parte central, donde haremos trabajo físico y trabajo técnico, para finalizar, como siempre, con la elongación. Hoy veremos, al igual que en la clase pasada, vimos diferentes técnicas y habilidades del deporte, pero solo utilizando la planta del pie. El día de hoy vamos a hacer ejercicios similares, pero ahora vamos a utilizar tanto el borde interno como el borde externo. Los materiales que vamos a necesitar para realizar el trabajo de la sesión de hoy son los siguientes: 5 botellas, 5 lentejas. Las lentejas las podemos sustituir por zapatillas o calcetines, un balón y una frazada o toalla que nos ocupe. Y por último, recordar que para realizar un buen trabajo deben revisar el video, ver el ejemplo, la ejecución, la explicación, para luego realizar el ejercicio, el número de repeticiones y series que ahí se les va a decir. Así que sin nada más que agregar, vamos a comenzar con el calentamiento. Para comenzar el calentamiento, como todos los días, vamos a realizar un trote normal de ida y de vuelta. Utilizamos las 5 botellas para separar ambos carriles. Vamos. Para seguir con el calentamiento vamos a realizar un trote entre las botellas y así vamos a hacer cambios de dirección. En el próximo ejercicio vamos a realizar el desplazamiento hacia adelante y hacia atrás entre las botellas. Para terminar vamos a realizar desplazamiento lateral. Por un lado vamos a ir hacia uno y por el otro vamos a cambiar de perfil. Vamos. Bueno, con este último ejercicio hemos terminado el calentamiento, así que ahora vamos a pasar a la primera parte de la parte central de la sesión, en la cual vamos a realizar tres trabajos físicos. Para comenzar este trabajo físico vamos a realizar estocadas. Observamos.
Para el segundo ejercicio vamos a utilizar la frazada, vamos a realizar abdominales, en donde vamos a mover la rodilla y vamos a hacer que toque el codo del brazo contrario. Cerramos. Empezamos. Para terminar esta parte física, vamos a realizar planchas. Vamos, apoyamos los codos y mantenemos. Bueno, y con ese último ejercicio físico hemos terminado la primera parte de esta parte central. Ahora vamos a seguir con la parte técnica, en la cual vamos a ver diversas habilidades del deporte, utilizando siempre el borde interno y el borde externo del pie. Para comenzar esta parte técnica, vamos a realizar este primer ejercicio en donde vamos a cambiar el balón de pie rápidamente utilizando borde interno, ¿ya? Vamos entonces. Para el segundo ejercicio en esta sesión vamos a ubicar dos botellas. Lo que vamos a hacer es poner el balón al lado o detrás de la botella y vamos a cambiarlo de lugar utilizando el borde externo. Entonces vamos hacia un lado y al otro. ¿Ok? Vamos entonces. Lo que vamos a hacer a continuación será poner dos botellas y lo que vamos a realizar será una conducción lateral utilizando el borde interno del pie. Vamos a hacerlo con un pie hábil hacia un lado y cambiamos hacia el otro lado con el menos hábil. Observamos. En el próximo ejercicio vamos a utilizar las lentejas. Recuerden que pueden ser zapatillas o calcetines
que ustedes les facilite. Lo que vamos a realizar será un control entre las lentejas. Vamos a comenzar trayendo el balón hacia el pie, hacia el mismo pie, borde interno hacia adelante, y vamos nuevamente con el otro pie, borde interno, borde interno. Ok, vamos a empezar entonces. Vamos a sacar al otro lado también. Y volvemos. Vamos otra vez. Bueno, ahora vamos a realizar el siguiente trabajo, que será conducir de una botella a otra, y a la botella que vamos a llegar vamos a realizar un cambio de dirección utilizando el borde interno o borde externo. Así que vamos a comenzar. Vamos a comenzar utilizando la pierna más hábil y vamos. Conducimos y cambiamos de dirección. Al otro lado, lo hacemos con borde externo ahora. Entonces, cambiamos de lado, borde interno. Vamos a cambiar de lado nuevamente. Ahora vamos con el borde externo. Seguimos con la pierna hábil. Cada lado cambiamos la superficie con la que vamos. Ahora vamos a realizar el trabajo con la pierna menos hábil. Realizamos lo mismo, empezamos con borde externo. Vamos al otro y cambiamos borde interno. Nuevamente, de externo y hacia el otro lado con borde interno. Vamos, en el siguiente ejercicio vamos a realizar una conducción entre las botellas, esta vez utilizando el borde interno para hacer el cambio de dirección. Entonces vamos, borde interno, volvemos normal, vamos nuevamente, volvemos normal, vamos nuevamente. Vamos a realizarlo, pero vamos a utilizar el borde externo. Vamos, borde externo. Vamos nuevamente. Vamos otra vez con borde externo.
Bueno, ahora para terminar vamos a realizar una conducción en zigzag, donde vamos a ir cambiando de dirección, tanto con el borde interno de la pierna menos hábil como con el de la más hábil, ¿ya? Entonces vamos hacia el otro lado, cambiamos de pie y volvemos por el centro. Repetimos, borde interno, eso es, cambiamos de pie a cada lado y volvemos normal por el centro. Repetimos, vamos a realizarlo con el borde externo, ya, pero igual que en la otra vamos a ir cambiando de pie dependiendo del lado. Vamos con pierna hábil, borde externo, pierna menos hábil, borde externo, pierna hábil otra vez y pierna menos hábil. Volvemos normal, vamos otra vez. De pie. Volvemos normal. Y vamos nuevamente. Entrando de pie. De una botella a otra. Bueno, y con ese último ejercicio en zigzag hemos terminado la parte técnica, así que se van un poquito de aire y vamos a realizar la elongación. Entonces vamos, piernas juntas, vamos abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, soltamos un poquito, vamos adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos al otro. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Soltamos. Vamos adelante. Mantenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos al otro. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Soltamos. Vamos al lado. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos al otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10. Y con eso hemos terminado la elongación de hoy. Bueno, y ahora que hemos terminado la elongación, damos por terminada la sesión de hoy. Voy a pasar que estas últimas dos sesiones hemos visto, hemos enfocado el trabajo en las distintas superficies, realizando y trabajando bastante de las habilidades del deporte, como por ejemplo la conducción con todas estas superficies, el cambio de dirección, el dominio del balón, el control del balón, entre otras. Así que, bueno, sin nada más que decir, y los dejo invitados a que sigan participando de estos talleres online. Y recomendarles, como siempre, que en sus tiempos libres aproveches de realizar actividad física. Así que nos vemos en la próxima.